How are you today? Hello. Hello, good afternoon. How are you today? Are you happy? Yes or no? How are you? Are you happy? Are you hungry? Are you sad? How are you today? Are you great? Okay, good afternoon, students. Welcome to the English class. Welcome to the English class. Hi, Brandon. Hi, Jordan. Hello, Mariancita. Hello, Mia. Hello, Carlitos Panduro. Ah, it's a new student. Miguel, okay, Adriano Chaupis. Okay, Liam, Marianne, good afternoon. Okay, let's start the English class, okay? Okay, can you remember me? What is my name? I am the teacher, Elizabeth. Hello, hello. What is my name? Do you remember my name? Good afternoon. Okay, today I have a friend. Okay, this is my friend. Cha-chan! Look. This is my friend. What is the name of my friend? Is Jingle. Yes, it's Jingle. Yes, it's my friend Jingle. And let's start the class of today listening the song of Jingle, okay? One moment, please. Okay, here is my friend Jingle. And let's start with this song. Do you remember the song? Yes? Yes. Do you remember this song? It's Hello, Hello, Kids. Hello, hello, kids. What's your name? Hello, I am Jingle. Let's all play. Hello, hello, Jingle. Excellent. Okay, so Jingle is today with me. Está el día de hoy conmigo, nos va a acompañar al primer día de clases, ¿ok? Y la próxima clase les voy a presentar a una amiga, ¿ok? No solamente vamos a tener a Jingle en nuestra clase, sino también vamos a traer, bueno, voy a presentarles a una amiga, que es la amiga de Jingle, ¿ok? Pero eso lo voy a, bueno, les voy a presentar la siguiente clase, el próximo miércoles. ¿Ustedes quieren conocerla? ¿Sí? ¿Sí o no? Ya, entonces tienen que estar conmigo el próximo miércoles, no tienen que faltar a clases. Ya, muy bien, chicos. Vamos a comenzar el día de hoy, ¿ok? Let's start with the English class. My name is Elizabeth Zelaya, ¿ok? No sé si hay caritas nuevas en el salón. Me presento. Mi nombre es Elizabeth Zelaya. My name is Elizabeth Zelaya. Así que voy a ver si encuentro alguna carita nueva por allí para poder también saber su nombre. A ver. Veo a Brianita Oviedo. Hello, Brianita. Ya la conozco. Una niña muy dulce, muy linda. También veo por ahí a hello, hello, Fernandita Flores. Hello, Fernanda. Ella también es bien linda, ¿ok? Siempre con su lacito en el cabello. Hello, Fernandita. Veo a Brandon Cano. ¡Qué guapo, Brandon! Hello. Él está con su corte. Todo un caballero. Muy bien. A ver, hello, hello. Veo a Joaquín Anardo. Good afternoon, Joaquín. Ok. Él siempre sonriente de oreja a oreja. Continuamos. Hello, hello. Hello, Marian Ayala. Qué guapa con sus trencitas y su colita. Muy bien. Hello.
Continue. Kate Litardillo, también la veo por allí. A Ley también, a Kate también la conozco desde pequeñita. Good afternoon, Kate. Continue. Ok, ¿quién más veo por allí? Hello, hello. Liam Guamán, good afternoon, Liam Guamán. Ok, el atento también. Hello. Hello, Jordan. Jordan Palacios. Hello, good afternoon. Good afternoon, Jordan. Ahora veo a hello, hello, Miguel. Hello, Jordan. Ya tienes 5 años. También veo que te has cortado el cabellito. Ya no están esos famosos rulos, ¿no? Ahora estás estrenando peinado nuevo. Mi cotón cabello. Oh, ya te veo diferente, pero te queda muy bien. Continuamos. Miguel Adriano Chaupis. Hello, hello, Miguel. Hello. Hello. Yeah. Igualito. My name is Miguel Adriano Chaupis Cayetano. Excellent, very good. También vi hace ratito a Itzel. Miguelito siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Y ahora también vamos a conocer a un nuevo compañero. Seguramente ya se presentó. Es Carlos Gael Panduro Seminario. Hello, Carlos. Nice to meet you. Un gusto conocerte. Carlitos, hello. Ok. Ok, muy bien, él está sonriente. Muy bien, chicos, vamos a comenzar el día de hoy la clase. Let's start the class of today. Y hace ratito ya escuchamos la canción de nuestro querido amigo, our friend Jingle. Ok, and now let's remember, vamos a recordar. ¿Cómo se dice hola in English? Quiero escucharlos a todos fuerte y claro. Hello, very good. Hello. Perfect, very good. Y para despedirnos, ¿cómo nos despedimos? ¿Qué expresión decimos? Hello. Very good, yes. Goodbye. Ok, cuando nos despedimos, ok, decimos goodbye. Perfect, very good. O también podemos decir bye, ¿verdad? Que es la versión más cortita. Bye. O goodbye. Very good. Muy bien. Entonces, si saben, si se recuerdan. Ahora, vamos a ver este videito. Let's watch this video, ¿ok? Listen, ¿ok? Listen and pay attention, ¿ok? Presta atención. Pay attention. Very good. Okay, claps. And now let's listen the sound of Jingle, okay? Hello, hello. I am Jingle. Hello, hello. I am Jingle. My name is Jingle. My name is Jingle. Tan, 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 tan. Nice to meet you. Excellent. Jingle ya se presentó. Bueno, a ella lo conocen. Miguelito Adriano, Miguel Adriano también se presentó. Y dijo, ¿verdad? Hace ratito dijo, ¿no? My name is Miguel. Dijo así, ¿no? My name is Miguel Adriano Chaupis Cayetano. También quiero escuchar a todos, quiero escuchar a todos. Yo sé que ustedes saben cómo presentarse, pero vamos a decirlo en orden, ¿ya? My name is Brianna. Excelente, vamos a decirlo en orden. Ahorita vamos a apagar nuestro micrófono. A ver, apagamos nuestro micrófono. Recuerden que vamos a decirlo de forma ordenada. ¿Ya? De forma ordenada. Déjenme un ratito, comparto la pantalla. No sé si ya lo estoy compartiendo. Creo que todavía no. A ver. One moment, please. Un momentito, por favor. Ok. Jingle les va a preguntar, ¿ya? Jingle les va a preguntar, what is your name?
Okay, él va a hacer la pregunta. Yo no. Jingle va a hacer la pregunta. Les va a preguntar. Ahí está. Les va a preguntar. What is your name? Okay, hello. What is your name? Y a lo que ustedes van a responder. My name is, y dicen su nombre. Y yo les digo, nice to meet you. ¿Qué significa gusto en conocerte? ¿Ok? En la canción escuchamos, nice to meet you. Significa gusto en conocerte. Repito, Jingo les va a preguntar a ustedes, hello, what is your name? Ustedes responden, my name is, y dicen su nombre. Y Jingle termina diciendo, nice to meet you, ¿ok? A ver, empezamos. One, two, and three. Let's start with Fernandita. Fernanda, hello, hello, what's your name? Fernanda. Excellent, nice to meet you. Very good, continue. Brianna, hello, hello, what's your name? My name is Brianna. Excellent, nice to meet you. Continue, Liam. Hello, hello, what's your name? Hello, hello, hello. My name, Liam. My name is Liam. Excellent. Nice to meet you. Continue. Brandon. Hello. Hello. What's your name? My name is Brandon. Excellent. Nice to meet you. Joaquin. Hello. Hello. What's your name? Hello. My name is Joaquin. Excellent. Nice to meet you. Continue, Marianne. Hello. Hello. What's your name? My name is Maria Maile. Excellent. Nice to meet you. Continue, Jordan. Hello. Hello. What's your name? Yora Palacio. Excellent, nice to meet you. Continue, Kate. Hello, hello, what's your name? My name is Swan Lee. Excellent, Kate Swan Lee. Nice to meet you. Continue, Carlos. Hello, hello, what's your name? What's your name, Carlos? Carlos. Okay, repeat. Repite con Jingle. My name. Ya, pero tu micrófono está apagado, no te escuchamos. My name. My name is. Israel. Excellent, Isgael. Nice to meet you. Excellent, very good, Gael. Hello, hello, Itzel. What's your name? Hello. Hello. What's your name? My name is Itzel Silva. Excellent, nice to meet you. Continue. My dear... Somebody else. Okay, my dear Adriano. Hello, hello. What's your name? My name is Miguel Adriano. Excellent. Nice to meet you. Very good. No me faltó a nadie más, ¿verdad? Todos, les he preguntado a todos, ¿correcto? Muy bien, claps for you, aplausos para ustedes. Muy bien, chicos. Ahorita acabamos de decir todos nuestros nombres diciendo my name is, que significa mi nombre es, ¿correcto? Ahora
vamos a completar esta hojita, ¿ok? Que como ustedes saben, viene a ser la parte de la portada, ¿no? La portada, en este caso, de los trabajitos que vamos a hacer, lo archivan, si tienen folder o cuaderno, lo archivan allí, por favor. Y acá dice, bien grandecito, dice, my name is, repito, my name is, and here is a pencil. Y acá hay un lápiz, here is a pencil. ¿Con qué van a completar esta parte? A ver, ¿quién me dice? My name is... Muy bien, van a escribir su nombre. ¿Por qué van a escribir su nombre? ¿Qué significa my name is? Exacto, mi nombre es, very good. And here, y aquí ustedes van a poder libremente, ok, de forma opcional, recuerden, pueden pegar una imagen de ustedes, una foto, o pueden dibujarse, cualquiera de los dos, ok, no es obligatorio pegar foto, pueden dibujarse, ok. This is for you, ok, para ustedes. Voy a dar 2 minutitos para que puedan completar solo su nombre, ¿ya? El tema de la foto o dibujo lo hacen ya después. Mi solo nombre o con apellido. Solo nombre, pero si te alcanza para el apellido, también puedes escribir el apellido, ¿ya? Ok. Ahora, les doy un ratito para que ustedes puedan trabajar aquí. Recordemos, no sé si ahí donde están las tutoras, de repente ya les he enseñado, pero recordemos que esto lo pueden encontrar ustedes en la plataforma de Cubicol. A ver, vamos a ver, en la plataforma de Cubicol, aquí está la clase del día de hoy. Y aquí abajito están las dos hojitas que vamos a trabajar. Por un lado está la parte del intro, que es como la carátula, ¿ok? My name is, and complete with your name. And the other worksheet, y la otra hoja de trabajo, esto va a ser un English test. Como si fuera una pruebita de entrada, una prueba de entrada, ¿ok? Un examen de entrada. Así que esto lo vamos a hacer dentro de un ratito. Primero completen la carátula. No se ve lo que está diciendo. ¿No se ve? Ya ahorita lo voy a ver, voy a corroborar. Un ratito, por favor. Voy a dejar de compartir pantalla. Excelente. This color is color black. Listen. Black. Black. What? Oops. And this color, what color is this? Blanco. White. 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 Yes, it's the color white. Okay, now let's continue. Okay, so these are the colors, okay? Colors, remember. Now, let's work. Vamos a trabajar ahora, mis queridos alumnos, en una prueba de entrada, ¿ya? Vamos a hacer algunos ejercicios y esto van a ustedes tomarlo como si fuera una prueba de entrada. No es un examen mensual ni examen bimestral. Esa es una pruebita para saber. ¿Okay? No hay internet. Oh, de todas maneras, la clase está siendo grabada. ¿Ya? Si es que el internet está siendo afectado. ¿Cuántos años tienen? Tengan cuidado, por favor, con su micrófono, ¿ya? Para que no exista ningún inconveniente, ¿ya? Porque algunos no pueden escuchar las invitaciones cuando el micrófono está encendido. Ya, ya dije que si no hay internet, por favor, la clase está siendo grabada. Ustedes tienen que buscar la clase en la plataforma de Cubicol. Sí, ahí van a poder encontrarlo y así se ponen al día. ¿Sí? Continuamos.
El día de hoy vamos a tener una prueba de entrada, ¿ok? Para saber cuánto ustedes han aprendido, ¿ya? Así que les voy a pedir que comiencen, ahí está, very good, Brianita Oviedo. Les voy a pedir que comiencen a hacer la prueba de entrada. Pero antes de, ¿ok? Antes de, voy a explicar un poquito en qué consiste. Esta es la prueba de entrada que está en la plataforma de Cubicol. Ya, repito, esta es la prueba de entrada que está en la plataforma de Cubicol. Es el famoso English Test. ¿Ok? Ahora, dice All About Me. And here says My Name Is. Ustedes ya saben, ¿qué significa My Name Is? Mi nombre es Nambe. Ok, entonces tienen que completarlo con su. Con su nombre. My name is Liam. My name is Jordan. My name is Joaquín. My name is Keith. Yo voy a poner mi nombre porque mi nombre es Elizabeth. My name is. Elizabeth. Yes. My name is Elizabeth. ¿Cuál es tu nombre? Tú tienes que completar con tu nombre. Ok. This is my name. My name is Elizabeth. Continue. Yo no entiendo. I am significa yo tengo. I am years old. Tantos años de edad. I am years old. Tengo tantos años de edad. ¿Cuántos añitos tienes? Para eso tenemos que conocer los números, ¿correcto? Vamos a recordar los numeritos. El 1 se dice... ¡Ah! Nadie one. Se acuerda. One. El número 2 se dice... One. Two. Two. El número 3, ¿cómo se dice? One. ¿Cómo se dice? Three. El número 2, ¿cómo se dice? Two. Yes, it's the number 2. Okay. Number, what number is this? Three. Chicos, miren la imagen. What number is this? Four. Excellent. Ok. Tengan cuidado con su audio, por favor. Ok. What number is this? Is number? Five. And what number is this? Is a number? Six. Miguel, very good, Jordan. And finally, what number is this? Six. El que está acá. No lo tengo en imagen. What number is this? Is the number? Seven. The question is, how old are you? ¿Cuántos añitos tienes tú? ¿Cuánto tienes? I am 4, 5, or 6. How old are you? Five. Very good. I am 5. Entonces, si tienen 5 años, tienen que completar con su edad. I am 5 years old. Ahora te voy a poner. Mamá. Complete with your age. I am 5. ¿Cuántos años tengo? ¿Ya? I am 5. I am 5. Si tú tienes 6 añitos, sería I am 6. 6. ¿Ok? Si tú tienes 7, I am 7. ¿Ok? Repito. Si tienes 5 años, I am 5. Ahora, si te alcanza espacio, puedes también, y ustedes ya saben escribir, si ustedes saben escribir ya, entonces pueden poner en letra también. I am 5.
Okay, I am 5. 5. ¿Ya? Si no, si todavía no pueden escribir, entonces solamente el numerito. Okay, I am 5. Ok, entonces el número correcto sería este, ¿verdad? Porque todos estamos, la mayoría estamos en 5 añitos, entonces sería I am 5. Ok, this one. I am 5. Circle the number 5. I am 5 years old. Ok, ¿hasta ahí todo bien? ¿Lo han hecho bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok. Students. Ok, very good. Están que lo hacen muy bonito. Ahí veo su trabajo de Adrián. Very good de Cami, de Brianita, de Mariancita. Very good. Ok, si culminaron esta parte, me dicen, Miss Elaya, I finish. Si ya han culminado esta parte, me dicen, Miss Elaya, I finish. Hello. I finish significa ya terminé. Excellent, very good, Jordan. Excellent, I finish. Ok, now let's continue. Ahora continuamos, ¿ya? Finish. Now, finally, si no me equivoco, no, falta uno más. You have to match the picture with the correct color. Unes la imagen con el color que corresponde. Ahora ustedes están en 5 añitos. Los colores lo deben de saber, ok, al revés y al derecho. For example, look at this. What color is this? Is color orange, color red, pink. No puede ser porque ya está ya unido. What color is this? Yellow, blue, green or purple. What color is this? Students, help me, ayúdenme. What color is this? Orange, red, yellow, red. La mayoría dice red. Entonces vamos a unir. This is color red. Yes. Continue matching. Continúan uniendo. Ahora, yo quiero que ustedes lo hagan. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, esta evaluación es para ustedes, para saber si están, si tienen, ok, conocimiento de los colores, ok. Ok, chicos, en menos de un minuto se va a acabar este tiempo de Zoom. Como ustedes ya saben, volvemos a ingresar si es que se termina, volvemos a ingresar.